te cuento. Ese partido, nosotros jugábamos todos los días, viste, todas las noches jugábamos a las cartas, viste, al póker. Nosotros jugábamos en una habitación y jugábamos al póker. Y siempre estábamos riendo, ¿no? Viste, jugando, nos cagábamos de risa. Jugábamos, bueno, estaba Seco, yo, venía Mario Balotelli que nos jugaba, pero rompe los huevos. Estamos paso de. Estaba de yo, Savic, bueno, Nasri, ya no sé si lo dije. Siempre nos reímos, pero el día antes de ese partido estábamos serios, viste, medio como, viste, que sabíamos que mañana teníamos que ganar. Y nada, yo estaba re nervioso, obvio. You know, a lot of players would say pero, it was cool, calm, and collected before the game, but it definitely wasn't. We had to win. You have a chance to win your first Premier League trophy. Is something special. So psychologically, is hard because you is not only physically how good you prepare for that game, but also mentally is also hard. We knew United was sort of in our shadows, just waiting for us to slip up. So we knew we had to do the business, and I think the lads were excited as well, but we were definitely nervous. Aparte, fui para Reyes, se jugaba el descenso. Estaba Tevez también, estaba Carlito. Ese partido. Qué locura. Doesn't get bigger than this. Manchester City are 90 minutes away from winning the Premier League for the first time. Partido. Company, ahí estaba una bestia. Este me pegó una patada mal. No, una patada no. Ahí gol de Zabaleta. Hicimos. Primer gol de Zabaleta encima. Y lo hace justo en el último partido. Which almost felt like it was meant to be. You know, he'd had a great season. And he never scores. You know, o sea, en esa temporada, ¿viste? Certainly hadn't scored many before. Igual Saba siempre hacía goles, pero. Surely it's meant to be. No estábamos jugando muy bien, pero bueno. No estábamos jugando bien, pero. Igual Saba nos dio un poco de tranquilidad, ¿no? Y de relajación en la cancha. It was just sheer delight. It was emotions you can't really describe. Nah, nosotros estábamos cuando hizo el gol Saba. Claro, que se olvidaron el gol. I'm sure the City fans remember that goal. At half time when we were 1-0 up, I thought, okay, if we finish that game 1-0, I would be the hero, you know. We would keep watching that game for many years, and Zabaleta scored the only goal, the winning goal he gave for Manchester City, the Premier League medal. A few little things just happened to the side, and before you know it, Pablo Zabaleta, of all the people in Manchester City you've got who could score against you, ends up being Pablo that's going to be putting the dagger in to finish you off. We just, like, after 1-0, like, I don't know, like, we start playing. I can't. I've never watched it, I never will watch it. Ah, porque él, Lesco dice no miró el gol porque él también es de los nervios. Él normalmente salta a cabecear y viste, al final los nervios la peinó para atrás y ahí vino el primer gol de ellos. Mira, it's horrible. Él dice que no lo vio. ¿Ves? Playing a part in that. Mira, ¿ves? Ahí, y él, mira, ¿ves? La peinó para atrás. 1-1. Wasn't in the script. It's Chabrol Cisse who's netted for Queens Park Rangers.
Y nunca, mirá que nunca, nunca falla. Ahí él en la frente, para los que no saben, tuvo un accidente. No, no way. I was surprised with the equalizers, to be honest, because, I mean, Julian didn't miss a header all season. That was his strength. It was unbelievable that he didn't miss a header all season. And just at that moment, something happened. Yeah, that was like he just hit rock bottom. A lot of clean sheets. And once Zappa scored, it was my dream to win the game 1-0. Ahora viene la patada, que me pega. Football's crazy, and QPR was still fighting, and Cisse's got a lot of quality, and he managed to smash one in. Cisse scores, and I'm thinking, celebrate, yes, but don't celebrate too much. O sea, era jugador del City y él jugaba para el Cooper Ranger. Escuchalo, ¿eh? Dice, cuando Cisse marcó, yo estaba pensando celebrar bien, pero no lo celebré porque faltaba mucho, pero él era jugador del City y estaba jugando para el Cooper Ranger. Don't celebrate too much, it's still a long time to go. But there's hope, there's a chance, things are now back in our favour. I started to look at the clock from that moment. Start to realize that maybe it was broken because it seemed to be going on forever. When you are in the bench, you can't really do much. So I was. Mario, mira, cuando ahora ya está transpirando. Scared. Just like it took our legs away because. Mira acá, mira Tevez peleando Tevez, mira, ¿eh? Ahí Carlito, bien, para ahí, mira Tevez da el pase y acá se pelea Tevez. Tiró pinita ahí, ¡pum! Se comió un codazo, mirá, ahí está. Codazo, este Barton. Yo fui a bancarlo, mirá. Yo lo fui a bancar, mirá. Ahí fui yo. Roja. Y yo lo fui a bancar, y como lo fui a bancar, este se enojó y me pegó, mirá. Mirá cómo me pegó, Mirá. Fíjense ahora. Ahí está este. El incidente con Ten no lo hice mejor. Le dieron 12 fechas. Mira, a ver. ¿Qué dice? A ver, lo escuché. Iba por la devolución. Y después me pegó a mí. ¡Qué botón! Y aparte dice, lo echaron como 20.000 veces en la Premier League. ¿Qué dice? Y el asistente lo vio, sí, echalo, ahí. Mira, yo fui, lo banqué, le dije. Mira, me dieron la mía, le apunté, ¿viste? Dice, pero a mí fíjense ahora cómo empecé. Fíjense ahora, ya. Terrible. Carlito allá, tirado, mira, agarrándose ahí. ¿Viste? Y yo ahí, mirá mi manito, mirá mi manito acá. Bien ahí. Kind of evening it up, I felt like, ahí hablando, tal. ¿Qué dice? Unfairly sent me off. Me pulsó injustamente. ¿Qué dices? Pégate un codazo. No me puedo creer. ¿Merecí ser expulsado? Sí, pero sentí que Tevez también. I deserve to be sent off, but I felt Tevez should have gone. Recuerdo ver a Agüero yendo hacia mí diciéndole, eso es tarjeta roja, ¿sí? Eso es tarjeta roja. Yo le decía, a ver qué dice de mí, la primera vez que estoy leyendo esto, viejo. ¿Qué decís? ¿Qué? A ver qué dice. Mira. Tiré pujones, ¿viste? Ahí banqué la parada, ¿viste? Argentino. Y lo banqué, ¿viste? Ahí a Carlito, ahí. Mira. ¿Qué pasa? And at that point, yo me hacía mal, ¿viste? No entendía nada, ¿viste? Pero yo por la duda, ¿viste? Claro, solo intenté que expulsaran a alguien del City. Que me buscaba a mí, justo. You know, I was just intent on. Miren el rodillazo que me da, ¿eh? Mira. ¡Uy! Pará, pero vieron mi carita, güey. ¿Qué pasó? No. Ahí está. Y yo dije algo me va a hacer, ¿viste? Y digo, yo ahí, yo mirando, yo dije, este se va por atrás, digo, va a hacer algo. Y, a ver mi cara.
Pero miren la cara del... Mirá la cara del loco este. Mirá, me pegó con bronca. Mirále la cara. ¿No se puede agrandar esto? Ah, mirá yo. Y nadie vio encima. El árbitro lo vio. O sea, alguien... No, mirá mi cara. Pero la cara de él, un asesino, No, mirá. Me dio mal. Qué botón. No, claro, pero esto por favor, sáquenle una foto, así, miren mi cara. ¡Ah! Y aparte lo agarré a Samir, ¿viste? Ahí se armó un quilombo. Y, pará, yo me llevaba bien con Balotelli, ¿viste? Y Balotelli, yo con él me llevaba muy bien. Y Balotelli estaba en el banco. Y Balotelli salió del banco re loco, le quería pegar a Balotelli, ¿viste? Porque me bancaba Balotelli. Y mira, ahí se armó un quilombo, mira. Company también me bancó, mira, Company me bancó. Joey Barton's lost it. Al final Carlito y yo, que lo hicimos lo guapo, estábamos los dos en el piso. Qué risa, increíble. Hicimos la de Momo, ¿viste? Lo hicimos los capangas, tiramos los dos en el piso, quedamos. Qué risa. Cliché, pero anda a buscarme. Hace algo, agarrame, decime cómo estás, por lo menos, me mira. ¿Qué sé, Cliché? Me dejaron tirado ahí. ¿Y este que me mira? Como diciendo, dale. Tipo, claro, es que no vio nadie acá, viejo. Ah, no, ahí se dio cuenta. Se la mandó, dijo, ¿viste? Este se dijo, se la mandó. Y no, y este Barton, este Burton, no sé qué, seguía caliente, mirá, quería agarrarse a las piñas, mirá. Mirá, loco de mierda. ¿Qué le pasa? No, mirá. ¡Ah! Ahí está. No. I don't know, Joey. I was trying to get him off the pitch in order to continue to play, so I wasn't trying to. Encima yo tenía, viste, todo Leco, Company, Johan, Balotelli, Seco, eran grosos, De Jong, viste, De Jong, y yo estaba protegido, era el más chico, ¿viste? I don't know him well enough to do that. I think Micah was trying to do that. You know, I think Mika. Some emotions for him because obviously he'd been at City. Ah, claro, él estuvo en el City. You know, if they didn't win that game, they was gonna get relegated as well. Just the tension and the build up and everything just got a little bit too much for him. Mira, ahí va Balotelli. Ahí está Balotelli, ¿viste? Ahí vino Balotelli, mira. You know, they was gonna get relegated as well. Ahí vino Marito. Ahí vino Marito. Ahí, mira Marito acá, la manito. Este lo miró, lo midió. Iba a dejar siete, no, este y este no lo agarraban. Y Mika, yo creo que seguíamos cayendo, porque estaba picante el loco este. O sea, Mario se hizo el loco también, pero me parece que íbamos a ser como 4 o 5 soldados que íbamos a caer, Mira. Y Mario se le hizo el malo, pero retrocedió un poquito. No sé si lo vieron que retrocedió un poquito. Fíjense de nuevo que se hizo. Mira, se hizo el malo, pero. Mira, ahí. Y después, mira, empezó a retroceder. Se metió. Me parece que ahí también era. Pero estaba en el banquillo. Ojalá viese estar en el campo. Y dice, ¡ah, Mario! ¡No te hagas malo, Mario! Mirá, ahí va. ¿Y este? ¿Le quería pegar también ¿Le quería pegar al cuarto árbitro? Ah, bueno. Esto es una cosa de loco. Le paró el carro al cuarto árbitro. Mirá este. Este señor. Asustado está. Así está. Y este se tiene que correr. Ya te digo. Este está llamando ya. Tiene que llamar a la policía directamente. Qué locura, viejo. Esto es una cosa de loco. No, miren este chabón, ¿eh? Este está asustado, ¿viste? Se endemonió el loco este. So no te pueden demoniar así, viejo. Qué loco. Mira. Viste, yo no arrugué ahí, ¿eh? Ojo al tejo, ahí no arrugué, ¿eh? Me dijo, yo aparte no sabía nada, o sea, imagínense yo, el inglés mío ahí era hello, how are you, y
sí, I'm fine, y sí, all right, yeah, yeah, okay, yeah, sí. Después si me hablaba este, yo le tiraba el, ¿entendés?, a mi idioma, en argentino. Tomatela, le dije. Yeah, ¿qué le dije? Anda, tomatela, le dije, ¿viste? Tomatela, le dije, así, le dije, tomatela. Si total no le entendía nada, tomatela. Capaz que el loco me dijo de todo, ¿entendés? Well, obviously, if you regret that, there's no way you can not regret it.